mega bomba de chisme, no like. El gordo y la flaca, corrupción. La productora pone a los clientes de su novio, aunque tengan la carrera deshecha. Y el reportero de Los Ángeles, acusado de borracho y de cobrar por las entrevistas. Escándalo, se incendia El Gordo y la Flaca antes de su cancelación. Hoy sí te lo confirmamos, Lupillo Rivera sí estuvo con Geraldine Bazán, aunque ellos lo negaron. Aquí te contamos por qué siempre niegan a Lupillo con su martillo. Hoy sentencian a Héctor Parra y la abogada rompe el silencio con chisme no like. Entérate. Siguen los videomontajes de la princesa Kate en el Reino Unido. ¿Qué está pasando? Chisme no like tiene una investigación montada en Inglaterra. ¿Dónde está la princesa Kate? ¡Libérenla! Y arranca la brújula del espectáculo. Nosotros somos el dúo Dinamita, Elisa la Precisa y Javier Seriani, las bestias del espectáculo. Es viernes, viernes de bombas, viernes de exclusiva. ¿Cómo les va? Bienvenidos a todos, con mucha alegría. Elisa acá con los colores, colores tierra, muy mexicano me vine hoy. Miren lo que es esto, Elisa. ¿Cómo que mexicanos nosotros? Pero para nada son colores mexicanos. No, ¿eh? Pero esto es muy... Este verde pistache. ¿Cómo no? Te ves bien pistachón. Pistachón zigzag, no piensen mal. Pero Elisa, mira, ¿cómo no? Está divina. La calavera. ¡Oh! Se te vio la rayita de la pompi. ¿Se me vio la raya? Comadres hermosas. ¡Ay, Dios! Ustedes me vieron la raya, ¿sí o no? Les mandamos un beso, un abrazo a todos. Bienvenidos. Los compadres. Oye. A las comallitas que también gustan y les gustan del chisme cachetón. Hoy es un viernes, como nos gusta, de bombas. Agarramos al novio de Livia Brito. ¿Se acuerdan que lo agarramos consumiendo sustancia? Lo agarramos en la Ciudad de México. Y además, Elisa, hoy música de atención porque... Este año se va El Gordo y la Flaca. El Gordo y la Flaca le van a dar la estrella acá en Hollywood y les dicen chau, chau, adiós. Univision está desesperado. Pero bonito, buscando bonito reemplazo. Cierre, ¿no? Bonito cierre. Bueno, la verdad, Elisa, han hecho un ciclo largo, la gente los ha aguantado, se han aguantado al pesado El Gordo, contando los restaurantes que va a comer y a Lili las carteras que se compran en el shopping de Miami. País generoso, es así, Dios le da... beneficio. Pero a ver, ¿tenemos buena información de que ya termina después de la estrella? Sí, sí, sí. Bueno, Lili lo dijo cuando yo la agarré en su casa. Dijo, sí, nos dan la estrella y ya nos va. Aparte, ¿sabes los millones que se van a ahorrar? El problema es quién va a reemplazar al Gordo y la Flaca. Con nosotros no cuenten, ¿eh? ¿Te imaginas? Se muere El Gordo. Ay, no. Se muere El Gordo si nosotros accedemos al Gordo y la Flaca. No podríamos, te voy a decir por qué. Porque sería el Flaco y la Señora. ¿Cómo sería el nosotros? Oiganlo. La Flaca y el Flaco. Vean a este señor, o sea, todavía tiene el descaro. De no, pero ¿y cómo sería el nombre? Aquí todo día con día vemos su tripa. La Señora y el Millennial. Mira qué lindo. No estaría bueno. Bueno, señores, hay corrupción en El Gordo y la Flaca. ¿Por qué está apareciendo Don Omar en la pantalla de Univisión? Pero Don Omar ya estaba hasta retirado. Pero claro, Elisa, muerto. Súper apagado. No ¿lo agarraron del ataúd? A ver, no hay éxito en las redes sociales. Su carrera no tiene meses, tiene años que está apagado. Y hoy aquí te vamos a traer en exclusiva información muy delicada porque la novia del novio del otro... Hay conflicto de interés y el reportero David Baladez de El Gordo y la Flaca acusado de borracho y de cobrar por las entrevistas. Qué esto fuerte. En Downey aquí, señores, está el informe. Y Elisa... Rapidito vamos porque estamos allá en la fiscalía con Héctor Parra, Daniela Parra, la abogada. Todo esto va a ser en minutos. La sentencia te lo vamos a decir aquí. Pero vamos rápido con el chuponcito. ¿Se acuerdan del payasito de los payasos desde, ¿cómo se llamaba ¿cómo se llama el de acá? Ah, ¿Cepillín? No, Platanito. Ah, Platanito. Platanito. Sí. Cepillín, que era el más noble, se nos fue. Quedaron todos los payasos malos. Chuponcito tuvo problemas con Carla Oaxaca, ¿se acuerdan? Es un tema que nosotros venimos, no le hemos quitado el pie. Y ahora él parece que quiere demandar a Oaxaca, así que señores, acá está el informe. No había podido hablar porque me lo impedían mis anteriores abogados. Estuve siendo manipulado anteriormente. Actualmente tengo a mi abogado, junto con su despacho, que lo están haciendo... verdaderamente bien, lo están haciendo ahora sí bien, lo están haciendo bien. Me siento confiado, me siento ahora protegido, por ahora sí siento que se están haciendo bien las cosas. Fue la audiencia intermedia,
Es muy importante resaltar que con esta audiencia fenece la oportunidad de llegar a algún tipo de arreglo. Ya el día de hoy es imposible llegar a algún arreglo. Vamos a estar en juicio, vamos a llegar a juicio. Estamos muy contentos con este resultado. Intentaron que nuestras pruebas no fueran admitidas, algo que en la audiencia, tras un muy buen criterio por parte del acusador, no fueron admitidas. Logramos que les excluyeran a ellos alguna prueba que parecía muy relevante, perdón, para la estrategia de defensa de ellos. Entonces, bueno, en términos jurídicos estamos muy bien. Se abre, se inicia ya el auto de apertura a juicio, comienza el juicio, la oportunidad del señor Alberto de defenderse de toda esta serie de difamaciones que le han hecho en su contra. Y hay algo muy relevante que hoy sí es el momento procesal oportuno para hacerlo saber. Se instruye una carpeta por el delito de extorsión en contra de un favor. Se han acercado para nosotros podernos arreglar con el licenciado y automáticamente yo le digo no. Quédate ahí. Ay, Dios, ahora ¿cómo se llama? Los depredadores son víctimas ahora. ¿Cómo ha cambiado todo, eh? Ay, miren, vean, abran la cámara porque me da una ternura cuando le haces cariñitos a la gordita. Mira, fíjate cómo tiene las alergias. Si le ves el estómago bien. Sí, tiene rojo, psoriasis. Y aquí se le ve como también. Pero mira, tiene psoriasis. Sí. Mira, y cuando ella se hace así es que tiene comezón. No, Dios. Ay, qué bonita, qué bolita, buah, bolita preciosa. Oigan, comadritas hermosas, empiecen a compartir, comadres, porque el programa está fuertísimo. Y se acuerdan que también aquí con nosotros había hablado Betzel Chávez diciendo, la extensionista, que por cierto la está acusando Bellacat de que supuestamente Betzel se había... está diciendo públicamente que esta le habría robado extensiones. Luego tuvimos la entrevista con Bellacat, que dijo que mentiras y le dijo que era de todo. Bueno, pues, ¿cómo la ven, comadres? Que no se presentó esta Betzel Chávez en el juicio. Esto fue lo que sucedió. Betzel, nos encontramos en la Coordinación Territorial IZP7. Cuéntanos qué es lo que está sucediendo. Bueno, pues en esta ocasión era la invitación para Hilda alias Bellacat para que pudiéramos llegar a acuerdos sanos. No se presentó. La verdad es de que le extiendo la invitación nuevamente. Si es que ella tiene educación, tiene ética, tiene valores y dice ser abogada, comprende que esta pues es una oportunidad para que lleguemos a una solución sana para ambas. Ahora que ella se manifestó en redes llamándote ratera e insultándote, ¿cómo reaccionaste? Bueno, cabe mencionar que yo ya había advertido que ella amenazó con difamarme. Lo hizo, y también quiero mencionar que pues una mentira dicha mil veces no significa que sea verdad. Solamente se confirma que se ha mentido mil veces. Yo jamás he estafado, jamás le he robado a nadie. ¿Cuál sería tu mensaje para Bellacat? Deja de amenazarme, deja de difamarme. Y por favor, si hay un poquito de cordura, si tienes educación y ética, que es lo que te enseñaron en tu escuela, en tu carrera, por favor, preséntate. Te vuelvo a repetir, te estoy invitando a generar acuerdos sanos. Te estoy invitando a generar acuerdos sanos. ¿Temes por tu vida? Claro que sí, yo, como te repito, no sé hasta dónde sea capaz de llegar porque tiene problemas mentales fuertes. ¡Problemas mentales fuertes! ¡Qué horror! A ver, pero Bellacat no salió muy chicha diciendo que no, que esta era una mitómana. A ver, si es verdad todo eso, Bellacat, ¿por qué no te presentaste ante las autoridades? Después se meten en más problemas de desacatos. Y al no entrar tú a defenderte, porque no te está convocando ella, te está convocando la autoridad. Entonces, obviamente, pues quien no se presenta pareciera que tuviese algo que esconder. Claro. Oye, que la gente pregunta qué tiene en la boca. Bueno, colágeno, ¿no? ¿Qué va a hacer? Las chicas les gusta estar exceso. A ver, pongan el exceso de colágeno, pero bueno, pobre. Le gusta así. Arañitas. Bueno, señores, señores. Hay que saludar. Sí, pero para que vamos con la Gilbertona, porque fue un tema muy duro. Sí, ayer en redes sociales se la recordó, el último video, lo último que hizo, las fotos, su vida, un poco el recuento de toda su carrera. Pero Pavel, que ustedes saben que era su manejador, estuvo en el funeral y así la recordaba. Gracias, Pleda, a toda la gente
Ahí anda la gente ya cenando. Aquí estamos en la funeraria. Gracias, gracias a toda la raza que ha venido echando el apoyo moral. Gracias a toda la gente, a todo el público de la Gilbertona. Gracias, gracias, plebe. Los quiero un chingo yo. De parte de la Gilberta les digo que se siente bonito todo el apoyo, todo el cariño, gente llorando. Fíjense que en nuestro Instagram, Chisme No Like Oficial, comadres, ustedes van a poder encontrar cómo también pues había muchas coronas de mucha gente, Javier. Y ahí hay un video que les pusimos desde ayer, que se acuerdan que hace como una semana habían dicho que había fallecido. Y lo que opinó la Gilbertona al respecto de todo lo que empezaron a hablar. O sea, que hasta el final ella tuvo su personalidad súper fuerte. Y ella, según lo que también ha dicho Padel, no aceptó que se le llevara al hospital, pues para alargar esta situación y complicación que tenía con sus pulmones. Ella dijo que se quería quedar ahí en su casa. Y sin lugar a duda, ella tuvo una mejor vida después de... ¿Por qué no le dices a Mayra que te pase el teléfono de Padel? A ver si nos contesta, porque después de que él la encuentra, la empieza a subir en redes, porque la Gilbertona, aunque era súper mediática en redes, no tenía redes sociales, ella no las manejaba, y todo esto fue a través de Padel, que estuvo siempre apoyándola, y sin lugar a dudas, le subió el nivel de vida, lo tuvo pues una mejor situación. ¿Te acuerdas, Javier, que todavía hace como un año o menos la trajeron aquí a Los Ángeles? Ah, sí, la trajeron aquí. Conseguirle la visa a una persona pues que obviamente no tenía cómo demostrar ingresos, porque volvemos y repito, no tenía redes sociales, pero entendemos que Padel pues todo el dinero que ganaba se lo daba. Y pues esta sería la manera. ¿Y quién le da todo este dinero? Pues todo este dinero de la Gilbertona, ¿dónde queda? Pues, hijos pues, no creo tenía. Que sí tenía una sobrina, por ahí salió la otra vez que había, o a lo mejor ella decidió dejárselo a Padel, que es quien le ayudó a hacerse famosa. Te mandó el teléfono, Javi, a ver, márcale. Perdón. Para ver si nos contesta, o quieres que le marque yo. Como quieras. Le estuvimos buscando para hacer entrevista. A ver, yo no lo veo el número que dio. Acá está. A ver, márcale. Yo ya le digo. A ver, Marta. Oye, a ver si nos contesta y súbele el volumen. Debe estar ahí en el... Señores, el minuto, grande denuncia contra el Gordo y la Flaca. Y también, ¿querés saber si Lupillo y Geraldine Macén tuvieron en su historia? Y te vamos a decir dónde fue y cómo fue aquí la Casa de los Famosos. Hoy entra alguien nuevo, que ya te dijimos, pero va confirmado quién entra hoy. Y hay una sorpresa, ¿eh? Bueno, pues vamos a tratar de seguirnos comunicando con él, a ver si nos contesta, pero déjenme les cuento que Laura Zapata, ¿se acuerdan que ahora que tuvimos la entrevista con Lucía Méndez, donde ella dijo, ya ven, siempre tuve la razón, esta Madonna quería que yo me levantara y estuviera de fan en uno de los conciertos, nadie me creyó, también dijo que le había ganado la demanda a Caffi, que todos vimos el numerote, él disculpándose públicamente con todos los medios, con Lucía Méndez, y dijo, y también gané lo que pues la señora Laura Zapata se cansó en llevar a todos los programas hablando mal de Lucía y le había puesto un bozal en la boca. Aquí lo dijo, que ya no puede Laura Zapata hablar de Lucía Méndez, que ella cuando pone el ojo pone la bala y que siempre gana. Pues le fuimos a preguntar a Laura Zapata y cómo la ven que bajita la mano volvió a hablar mal de Lucía. Véalo usted. Prefiero estar en mi casa rascándome la panza, viendo mis programas de política, escribiendo, que ir a aguantar. Yo decliné la invitación.
Porque yo dije, no quiero. No, ¿cómo que por qué, mi amor? Pero parece que ya muchas actrices ya no quieren estar ahí, porque ya ves que ya salió de pleito con Dulce. Con todo el mundo, mi amor, con todo el mundo. Con todo el mundo que no quiere sombrerear. Me le metió la madre y todo. ¿A quién? A Dulce. ¿En serio? Sí. Con Lorena también ya se puso, ya, doctora. Sí. Cuando las personas tienen, no estoy diciendo nombres, porque acuérdense que tengo restricción. Pero cuando las personas tienen problemas emocionales, cuando las personas utilizan drogas, no las controlan, cuando... Entonces, pues son los resultados, ¿no? Qué fuerte lo que acaba de decir, que usa drogas. Esto lo dijo por Lucía, evidentemente. Lucía, wow, qué fuerte. Pero me dijo en España, Laura, que Lucía la tiene demandada y que no pueden hablar, no puede nombrar a Lucía Méndez, Laura Zapata. Fuerte pero la demanda que le puso. Pero dijo, ay, pues cuando utilizan drogas, o sea, no se cansa, a pesar de que es bien difícil, comadres, que te prohíban hablar de una persona, y más si eres una figura mediática. Pero para que le haya ganado esta situación Lucía Méndez, o sea, claro, nos queda que tiene muy buenos abogados, pero pues sí le está cacareando y bajita la mano la volvió a mencionar. La volvió a mencionar y, y le dijo algo muy fuerte. Señores, acaban de entrar los abogados a la fiscalía por lo de Héctor Parra, así que en minutos aquí te vas a enterar de la sentencia. Si querés, Elisa, vamos a saludar. Pavel, me cae más o menos, dice la gente. Bueno, saludo de Pensilvania, dice César Gaitán. Siempre el mismo. Gaitán, ¿qué? Ah, bueno, gracias. Gaitán. Oye, yo no veo el teléfono, yo no veo el teléfono de Pavel. A ver, pónmelo en edición, por favor. Laura siempre directa, dice Ana. Mayra. Y vamos a saludar a las comadres. Che, Eli Velasco dice, vamos chicos de cabina. Mirá, les mando un corazoncito a los panzones. Y ahora tenemos un gay que vino. Sonia García dice, hola gay chicos. Lindo. Saludos. Gay lindo. Desde Lake, ¿qué dice él? Sonor, en California. Saludos también para mi mami, Cari. Besos a Carita, que quiere al güerito discotequero. Vamos porque el chisme es vida. Vida, saludos, vamos a la señora Garza, a Aurorita y un beso a Pepe. También aquí está Rosario Ávila que dice que saludos desde Venezuela. Mirá, chisme no like. Oye, que sigan los éxitos. Sinube dice desde Quebec y allá llegó la Durán con bendiciones chicos, $20. Wow, gracias. Sí, la platita que nos da, que nos viene Nora bien. Nora Miranda también está con nosotros, dice saludos amigos hermosos desde Guatemala, hoy día los mejores. ¡Vamos! Morchita gracias. Desde Costa Rica, hoy tenemos informe especial de la princesa Kate hecho desde por una costarricense. Pero bueno, vamos a entrar en el tema de Geraldine Bazán, y ustedes saben que Alejandro Nones se lo relacionó con la güera que se operó la nariz. La nariz de que tenía Geraldine era bien aguileña. De corneta. De corneta, se la operó. Y ahora dicen que está en una relación con Giovanni Medina, pero Alejandro Nones no, esquivó el bulto, no quiso hablar de Geraldine Bazán. Gabriel Soto no le gusta mucho que esté ahí la señorita cerca de Lupillo, pero vamos a ver qué dijo Alejandro. ¿Qué te pareció ahora que Geraldine Bazán entró a la Casa de los Famosos? No tenía la menor idea. Acaba de entrar y ahora se dice que podría estar nuevamente en relación con Lupillo Rivera. Ni idea. ¿Algún mensaje para Yera de tu parte? ¿Que le echo muchas ganas? Gracias. ¿Que le echo muchas ganas? Gracias. Dijo, vayamos jubilosos, vámonos. Pero de aquí. Pero qué hueva, o sea, di algo, por lo menos para tener un poquito de prensa, porque este chico también está medio apagado. ¿Por qué no habla de Geraldine? Bueno, comadres, nosotros se los habíamos dicho, y música de retención, que había una relación entre Lupillo Rivera y Geraldine Bazán. No era de que, ay, ese coqueteo que le hizo en redes. Cuando Chisme No Like habla, es porque tenemos los pelos o las plumas, pelos de la burra, plumas del guajolote en la mano, mis queridas comadres. Esto es una realidad. No por nada decide Telemundo llevársela ahí. Quiero que vean este informe de todos los coqueteos y cómo habría empezado este romance. Adelante. Impactante. Así fue la entrada de Geraldine Bazán a la Casa de los Famosos para Lupillo Rivera cuando la vio entrar. Y es que vean nada más la carita de ternura que puso en cuanto se saludaron. Ah, pero eso sí,
es que Geraldine se dio su taco porque lo dejó hasta el último para darle su besito y abrazo. ¿Será que Lupillo recordó cómo en algún momento le coqueteó desatando así los rumores de que existía un romance entre ellos? Ya como, no me veas así, Geraldine Bazán, no me veas así, Geraldine Bazán, mírala como, mírala, mira como está viendo, nos vamos a meter en problemas, no me veas así ya. Y cuando la prensa los cuestionó al respecto, Geraldine se limitó a decir que no habla de su vida privada. Y Lupillo solo se limitó a confirmar que ella es una mujer muy guapa y que habría que respetar la línea de los compañeros. Luego de este video que se difundió en redes, rápidamente se especuló que entre la actriz y el toro del corrido había algo más. Ahora solo falta ver si Geraldine sucumbe ante los encantos de Lupillo Rivera. ¿Será que va a buscar llegar a la suite para invitar a la ex de Gabriel Soto? Bueno, señoras y señores, conflicto... Música de tensión. Música de tensión, conflicto de interés, porque Giovanni Medina no está muy contento con esto. Se pelearon antes que ella entré, pero ella quería entrar porque no tiene trabajo, porque le gusta la platita que le van a dar. Pero música de tensión porque... Sabíamos que tenían que poner a alguien que provoque sexualmente a Lupillo. Era Mayeli o Belinda no iba a aceptar nunca. Pero ayer también, hablando de Belinda, bájale un poquito a la música aquí en mi oído. Déjenme decirles que él estuvo hablando de ella y qué haría si volviera a entrar a la casa de los famosos. Sí, dijo que está enamorado de Belinda y que si entrara hubiera sido bien complicado porque todavía siente cosas por Belinda. Miren, y se agarró después de los pelos con Maripili, pelearon. Sí, ayer pelearon a muerte, horrible. Él terminó llorando, Maripili se fue de la habitación un rato y Geraldine escuchaba toda la pelea en el closet. Fue muy fuerte. Vengan para acá, para esta cámara, porque lo que voy a decir es muy fuerte. Señoras y señores, la realidad es que Lupillo le gustaba o pensaba que solo podía acceder a un color de piel, que es el color de Mayeli Alonso, de todas las novias que tuvo Lupillo, hasta que se dan cuenta que lo que él más amaba, que eran las güeras, después de Belinda, él tenía acceso a las güeras. Fíjense que después de Belinda todas fueron blanquitas. Ahora, él empezó a coquetear y a escribirle por Instagram a Geraldine Bazán después de este coqueteo en redes. Geraldine llega a Los Ángeles y se van a cenar juntos. Además de ir a cenar, supuesta y alegadamente habrían pasado una noche de pasión Geraldine y Lupillo, solo una noche, y los dos lo negaron. ¿Por qué? Porque a Lupillo lo niegan todas porque no tiene el glamour de un Luis Miguel, uno de estos Playboy VIP. Ahí tengo yo una percepción diferente. No es que lo nieguen todas, más bien estas mujeres, Belinda, en este caso Geraldine, que piensan que ellas se verían a lo mejor bien con otro tipo de hombre. Es lo que digo, no está el glamour o VIP. Pero es onda de estas mujeres, porque las otras que tuvo en su vida, sí o no, hasta lo presumían. Sí, pero ¿quiénes? ¿La Manicure o la Mayeli, que era una don nadie? Lo presumían, pero las que tienen carrera lo negaron. Belinda lo negó, Geraldine lo negó. Porque el martillo es muy rico, muy bueno el que tiene, pero es un ranchero para ellas. Ese es el verdadero punto, que ellas piensan que están arriba de la relación. Pero también podemos pensar, Javier, esa información que tú tienes es muy buena, si tú lo estás diciendo, yo presto atención. Pero también pudo haber sido que sea como amor de nada más de una noche, sí, porque un tachango. Se va a quemar diciéndolo. Pero ahora que Geraldine estaba sola acá en Los Ángeles, él es un busca mujeres porque siempre está ahí. Él entró a la casa de los famosos, igual que Adame, a buscar culitos. O sea, ellos están calientes ahí adentro, están tirando los últimos cartuchos de viejo ya. Pero lo que ellos entran a la casa es a comer. Está claro.
No, yo que siento que entran también por fama, por trabajo. Sí, bueno, porque no tienen un peso para pagar sus casas. Ni Adame, ni Lupillo pueden mantener lo que tienen. Entonces, Lupillo, ¿no crees que si le salen fechas ¿Lupillo? Y eso? ¿Cuántas fechas hizo Lupillo? En México un poco, pero le pagan. Y los gastos, y el rancho que tiene. Tiene propiedades que tiene que mantener. Claro. La casa en Temécula es grande. Los hijos, hay que pagarle a los hijos, los estudios. Pero bueno. Ahí está, señores, confirmado que así hubo fuego, por eso se vio, ¿viste la imagen? Geraldine nerviosa, se queda al lado de Lupillo. Vuelven a poner las imágenes en lo que vamos platicando. Y los ojitos de Lupillo. Hasta los pelas, si ponen la nota desde el principio, se van a dar cuenta, nada más la imagen está así perfecto, como los ojos que hace Lupillo, y así se ve que se le cae la baba y se saborea. Mira, vean los ojos. ¡Vamos, martillo! Vean, comadres, y... Fíjense bien, esta chica pues siempre está negando todo porque, ay, mamá, no me gusta que hablen de mí. No sabe responder. Vamos ahora sin cámara, chicos. Esa imagen se notó que ellos tuvieron contacto físico. Bueno, pero eso no es todo, mi querida comadre. Voy a ir a la Z1 porque Adela Micha, comadres, también en su programa dijo claramente, quiten la música de tensión, que ella los había visto besándose a Giovanni Medina y a Geraldine Bazán. No solamente ha existido las cámaras de Chisme No Like, que siempre los cachamos de viaje y que hasta llegan en el aeropuerto y luego más adelante cuando piensan que nadie los ve, se cambian al mismo carro porque tienen la desfachatez de decirles a los choferes, vengan, dos carros, pero a la mera hora como se fueron a dormir juntos a la casa de Giovanni, que yo no entiendo por qué Giovanni permite que a él también lo nieguen. Como dice Javier, le aconsejó que no entrara a este reality, pero vean ustedes cómo Adela dijo que ella misma los vio besándose. Adelante. Ahí sí me consta a mí, Geraldine. No, hija. Sí lo pensó, no, feo. No. Digo, a ver, yo no sé si se enamoró o no se enamoró, claro, pero no fue una ida a tomar café. De hecho, yo conviví con ellos en alguna ocasión. Y así que se les viera amigos, no. Muy amigos. Pero demasiado amigos, ¿no? Y los mejores amigos. Pues sí, digo, yo sé que un besito no se le niega a nadie, Geraldine, no, pero... No sé. Es como el agua, es como el agua. Yuridia dice, los amigos no se besan en la boca. Pues no, los amigos no se besan en la boca, ni viajan, pues ni a cada rato y duermen, comparten cuartos. No. O tal vez querían ahorrar. No creo. ¿Cómo va el incidente? Con estos problemas del agua en la ciudad vamos a tener que bañarnos juntos. ¿Cómo va, Kevin? Despierta. No vino. No está Kevin. Uy, con razón no está haciendo lo que le toca. Está arreglando la antena ahí arriba. Yo no sé eso, sí, yo no lo puedo saber si se enamoró o no se enamoró, claro, pero de que salieron y anduvieron, a mí me consta, yo lo vi. Con amigas eso así no necesito último, enemigos. Eso era lo último que yo quería que se pusiera, lo del final, que dice, a mí me consta, yo lo vi. Sí entiendo lo que dice Adelita de que un besito no se le niega a nadie, pues hasta a ti te dio uno. ¿Te acuerdas cuando te besaste? Y yo pensé que iban a hablar de eso, porque diciendo, vos también besaste a Seriani. Digo... ¿Y qué tal besa de la Micha? Muy rico, la verdad. Bueno, pero ahí lo escucharon ustedes que ella vio a Giovanni Medina besándose con Geraldine. Esa es una relación. Ahorita habría problema entre ellos. ¿Por qué? Pues obviamente porque no le pareció a Giovanni Medina que entrara. Pero me gustaría, ahora, mi querido para, Javier... Pero ¿qué? Giovanni, me dijeron que está muy sacado de onda, claro, con Adela Micha, que no le gustó nada que Adela, que es supuestamente una periodista seria, balconea a nivel de chisme esta relación, así que mira, bueno. Aquí Vicky Martínez me está diciendo que arremede a Geraldine. Lo que pasa, ¿por qué siempre cotorreamos con esto? Es un cotorreo, comadres, para reírnos un ratito. ¿Por qué? Porque nos dan también información de que cada vez que la mamá habla, ya ven que también en la casa de los famosos lo ha dicho la misma Geraldine, la maca, que le encanta hablar a su mamá y siempre va y le reclama, ¡ay, mamá!
porque está hablando de mí. Ya le dije a Ma que no dé entrevistas. Y pues bueno, esto bueno, fue para ti, mi querida comadrita preciosa. Y ahí dice Tere Aseca, dice, ahora es Martillo Rivera. Sí, porque él tiene, ya saben, yo no lo voy a explicar de vuelta. Humberto dice, en la época que estaba casado con Mayeli salió una fotografía de su... Y nada de lo que sería ni habla. Sí es cierto. O sea, yo no, es que tú siempre mantienes esa teoría de él porque él te lo dijo a ti, pero realmente había esa fotografía de cuando estuvo con Mayeli, no era como tú dices. Bueno, estoy de acuerdo contigo. Él me, yo estaba Lupillo acá, creo. Vos creo que no estaba, no sé, que vino él un día acá. Uh-huh. Y él me dijo, mira, Belinda fue a ver una escultura. Uh-huh. Y me dijo, me acordé de ti y era una forma de martillo. Entonces Lupillo sí, me estaba confirmando que Belinda ve el pene, lo veía el pene de Lupillo como un martillo, porque la escultura era como un martillo. Y la amante eterna también dice que tiene la cabezona la... Sí, bueno, pero lo que salió en la fotografía es diferente, no sé, pero ya no quiero dar tanto detalle. Silvia Bocanei dice, Elisa Bella, carismática, Javier, sería ni chistoso, sincero, los amos son los mejores, ¡vamos! También está aquí la comadrita Erika Flores Contreras. ¿Qué dice Erika? Te mandamos un beso, nos puso muchos corazones. Y Morishita, que dice que los Riveras viven de los escándalos. También está aquí Isabel, Irine. Dice Javier. Irine dice, Lupillo gozó de morenas ahora. Ya exactamente lo que dijimos, a partir de Belinda cambió por las rubias. Y también aquí está Yasmín López y Kenia Zapata y Laura Espinosa. Les mandamos un beso, un abrazo, comadres. Oye, no pusieron lo de Serrat, chicos, ahora que termina el tema de la Casa de los Famosos. Hoy entra Serrat, como dijo Chisme No Lie, que entraban cuatro, y aquí está Serrat, entra hoy a la Casa de los Famosos, también dice que un tal Lucas, no sabemos quién es, y el señor este que no vamos a nombrar el domingo, pero la realidad es que Lisa, que la Casa de los Famosos está fuerte, y le pido a la gente de vestuario que chequeen bien, porque le dieron un tremendo quemón a Geraldine, la dejaron ponerse un vestido que ya había usado, aquí estoy en esta cámara, no, Madison el año pasado, y que fue la ganadora, ¿cómo la se ganadora? Les fue un detalle así, o le prestaron pobre a las dos el mismo vestido, sí, que era esa es dos mi teoría. Por uno que compraron en no, en yo Ross. Creo que se los prestó Telemundo, que ahí yo creo que es un grave error, ya sea del vestuarista, y que si es de Telemundo, o que si ellas los compraron dos los por vestidos, uno. Dos por uno, lo que usted guste y mande. Está súper mal que... No, los canales tienen mucho vestuario. La ganadora lo portó. ¿Cómo se les fue un detalle así tan fuerte? Pero ahora, fíjense ustedes, comadres, que en la Casa de los Famosos... Abre la cámara, perdón, por Lucas favor. Es el ex de Cristina. Si lo van a meter hoy a Lucas, el de la gallega, supongo ¿cuál que... ¿Cuál Cristina? ¿Nuestra amiga? No, Rapado? Cristina... Hay una Cristina española en la Casa de los Famosos, que era conductora de allá de España, y parece que le van a meter a Lucas a su novio hoy, así que va a quedar en shock. Pero fíjense, comadres, pedí la cámara abierta porque aquí está Quesadilla. Quesadilla, ven, ven, mi amor. ¿Y porque Quesadilla huele horrible? No, no huele horrible, eso es mentiroso, le estás oliendo. Sí, tiene olor a quesadilla, no, que no la bañas. Bueno, y déjenme los pedos decir, no es cierto, de los gases sí, pero de que huele feo, no huele feo, porque yo la cuido mucho y siempre atiendo mucho su higiene. Pero al punto que quiero, ¿por qué dices que no? Sí, es porque verdad. A veces está sucia. Ayer tenía olor. Sucia, no es cierto. Del cuero, Javier, cabelludo. Huele, la cola huele mejor, te apuesto, que tus axilas. Dile que le da no la se comadritas, pero déjenme decirles algo, comadres preciosas. Pedí la cámara abierta porque sí hemos visto siempre a los perritos, pues que se huelen la cola, es una manera de saludo. Bueno, pues pareciera que Maripili de la Casa de los Famosos, sabiendo que hay cámaras por todos lados, es muy perrucha, muy perruna o una perra, como usted le quiera llamar, porque tiene las mismas costumbres de olerse, y no solamente olerse el fufurufo, también de probárselo. Así como ustedes lo ven, chequen ustedes esto que nos pudimos percatar, que no solamente se toca su parte privada, le hace así con un dedo y luego lo huele. Ahora sí que es una... A ver, vamos a ver. Vamos a ver la imagen. Vean ustedes, ahí está Maripili, dice, a ver, ¿tengo dedito o no tengo dedito? Porque lo tengo desconchadito. Ay, Maripili, ay, el chocho. La acción. No. Y menos mal que fue oler y no fue chupar.
Vean ustedes, comadre. No. Qué vergüenza. Ay, Maripili. Les voy a contar una intimidad de Maripili, pero lo voy a contar porque me lo contó ella a mí. No debería contarlo, pero como pasa eso, Maripili tiene una condición que tiene... ¿Colita apestosa? No, tiene... ¿Axila apestosa? Extra large clítoris. Ay, no me digas. Sí, tiene un clítoris extra large y ella me lo dijo que hasta el papá, cuando ella era chiquitita, no la podía poner la bikini, la mallita, el bikini, tenía que usar faldita, porque tiene... Entonces se ve que ella está complejada con eso y se toca ahí porque es muy fuerte lo que hizo. ¿Pero por qué se lo huele? Y porque se ve que está complejada con eso y tiene como, no sé, como una condición así de... ¡Qué horror! Bueno, pobre. Bueno, pero qué fuerte, comadritas. Nosotros decíamos, ¡ay, Maripili! ¿Qué no te das cuenta? Imagínate, estas imágenes, comadres, a mí me parecen así como que dices, ¡ay, Dios! Pero, comadres, vamos a la belleza de Ecológica. Vamos a ver este testimonial y luego lo comentamos. Ok, chicas, vamos a hacernos un mini lift sin necesidad de cirugía. De estos hilitos tensores, lo que van a hacer es que me darán un levantamiento. Cuando perdemos de peso, los pómulos se caen un poquito, nuestra piel se hace un poquito flácida. Así es de que estos hilitos van a ayudarme con la reproducción de mi colágeno. Y por esta razón, mi cara lucirá más realzada, más levantada. Mi piel no se mirará caída. Así es de que ahorita me está limpiando mi cara y les enseño un poquito más del proceso. Ok, chicos, ahora sí les quiero enseñar este lado derecho. Ya tiene el mini lift. Pueden ver ustedes cómo mi pómulo y mi rostro se ve más levantado. Es mini lift, no es algo extremo, pero se puede notar. Ustedes pueden ver mis ojos, no se ven caídos, y mis pómulos, por supuesto, hasta se ven súper marcados. Ven. Acabamos el mini lift con esos hilos tensores, el cual nos dio una levantadita para rejuvenecernos y refrescarnos sin cirugía. Y como pueden ver, los resultados son inmediatos. Así es de que agenden su cita aquí en Ecológica Med Spa, se los recomiendo. Bueno, Carla es muy joven, comadritas, y el Mami Makeover, fíjense lo padrísimo que tiene, porque ahorita que es temporada, que están devolviendo el dinero de los taxes y también que viene el, imagínate, mi querido Javier, el 10 de mayo para nuestras madrecitas. ¡Vamos! Es un súper regalo el Mami Makeover. ¿Qué es lo que contiene? Viene con los hilos tensores, con fillers, con botox y con un facial, pero también tienes tú la opción de elegir estos 5 puntos. El Skinny Shot, el Pilio Valle, que es el auténtico quitamanchas, el Ultherapy, el Caibela, para la gente que tiene la papada o los cachetes muy grandes como yo, o certificados de regalos. Fíjate lo que vas a tener de beneficios, ¿no?, si te vas por el Skinny Shot. No solamente va a moldear tu cuerpo, vas a ganar energía, vas a reducir tu ansiedad, porque comes menos cantidades de comida. ¿Por qué? Porque las 12 inyecciones del Skinny Shot, comadritas, te quitan el apetito. Y viene acompañado, para que no te vayas a desbalancear, con 6 sueros de vitaminas y minerales. Y todo esto, obviamente, cuando vas bajando de peso, necesitas tus masajes linfáticos. Así que síguelos en Instagram. Puedes negociar con ellos de tener el hospedaje, y no solamente el hospedaje, también ellos te ayudan a tramitar, si no tienes dinero, la tarjeta Care Credit. Pero, comadres, ya vienen los regalos de Fátima, y esto es lo que nos va a dar el día de hoy. Adelante, comadre. ¡Feliz viernes, comadritas y compas! Todos nos queremos ver más lindos este 2024, por eso en el paquete de Mami y Papi Makeover te voy a dar $500 de descuento en tu paquete de Skinny Shot, $500 de descuento. Y si llamas ahorita en este momento, levanta ese teléfono y márcame, te daré un descuento sorpresa y además de 10 unidades de Botox completamente gratis con tu compra. Así que llamen ya, los teléfonos están en pantalla, 323-722-0020 y 323-888-8805. Señoras, señores, música de atención, porque en minuto vamos a tirar una grave denuncia contra el programa El Gordo y la Flaca. Su productora Mariela está en la mira por conflictos de interés y el departamento de noticias de Univision ya habría recibido denuncias con el reportero de Los Ángeles. Hay corrupción
hay malos manejos económicos. La empresa está en la mira del personal del Gordo y la Flaca, que este año se va del aire. Gracias a Dios, después de 25 años, le decimos muchas gracias. Y con ese dinero podrán producir programas. Bueno, la Olivia Collins le está respondiendo a Ivonne Montero. Esta guerra de actrices viene hace rato. Ivonne hace poquito le contestó en redes sociales. La otra habló en la mesa caliente. Vamos a ver qué le responde ahora. Guerra de actrices. Y no tengo que aclararle a nadie cómo sucedieron las cosas, porque yo soy una persona que lo dice de frente, no por atrás. Y dime de qué hablas y te diré de qué careces, ¿no? Esto se lo hizo a su favor, esto todo. Porque, pues, ella quiere hacerlo. Está bien, no me importa. Yo estoy aquí, los productores, actores, directores, compañeros técnicos saben el profesionalismo que yo tengo. Entonces, tengo que aclarar. Oye, ¿se está colgando de tu fama, Olivia? ¿Perdona? ¿Se está colgando de tu fama? No sé, yo respeto las carreras de todos. Yo creo que, de verdad, honestamente, todos tenemos una carrera. Yo no minimizo la carrera de nadie. Está colgando de mí, simplemente que... Pero está enojada. Aclarar que ella fue, que me dijo, que era. O sea, me parece de un nivel muy, muy, muy bajo. Che, ¿por qué se están peleando? Actrices grandes ya, señoras de la actuación. Qué vergüenza, Lisa. Que el mundo está para atrás. Se pelean todas. Se dan cuenta, comadre, bueno, desde que abrimos el programa Puro Escándalo. Puro pelea. Y pura situación legal o dime si diretes. Fíjense, lo de Chuponcito, ¿no? Y luego estas extensionistas, que luego Laura Zapata peleándose con Lucía Méndez, luego Adela, o sea, con Giovanni. O sea, imagínense, comadres. Qué feo. Puro, no nos gusta el chisme, ¿no? Puro like. Chisme cachetón, comadres. No like. Pero si vamos ahora, esto no es un chisme, esto es una situación muy, muy fuerte, comadres. Y se trata de Héctor Parra. Sepan ustedes que ya ingresaron a los juzgados y el día de hoy se va a saber. Sí, la sentencia de Héctor Parra, que ya estaba en 10 años, se extiende y podría ser hasta 60 años. Hay que recordar que después de que ellos deciden apelar, el juez agregó un cargo más, que sería el cargo de abuso sexual, ya saben, no quiero repetir la palabra, que se había desestimado. Y ahora, como Moño, no solamente el día de hoy está viviendo esta situación. Y música de retención, comadres, porque en exclusiva y antes que nadie, fuimos a hablar con la abogada y esto fue lo que nos dijo. Adelante. Más para preguntarle, pues yo sé que mañana es lo de Héctor Parra y está pues saliendo la posibilidad de que le den 60 años. ¿Qué me puede decir sobre eso así rapidísimo? Me voy a reservar, mi amor. Le comento lo siguiente. Yo voy con lo que me diga el juez el día de mañana. ¿Qué posibilidades tiene Héctor de librarla esta vez? Voy a esperar a mañana, linda, ¿va? Bueno, está bien. Gracias. Muchas gracias. Bueno, cautelosa y obviamente muy cauta porque sabe que la situación está complicada. Se sabe que le van a dar más años. Ya no hay posibilidad de defenderlo por ahora. Puede haber otro juicio más adelante, pero por ahora va a haber sentencia dura contra Héctor Parra. Y Daniela, música de tensión, señoras y señores. Daniela Parra está hoy en un día muy especial. Está nerviosa, estoy acá en mi cámara. Señoras y señores, Daniela Parra está viviendo un momento muy difícil en el día de hoy porque los abogados ya entraron a escuchar la sentencia, ya entraron a ver cómo esto sigue. Pero Danielita, con toda la fe del mundo, tratando de vender lo que pueda para sobrevivir. Esta es su respuesta en el día de hoy, 15 de marzo, día de sentencia de Héctor Parra. ¿Se enteró de la filtración de los videos? ¿Cómo reaccionó ante esa situación? Sí se enteró, lo vio en la tele, de hecho, y estaba sacadísimo de onda. Pero bueno, también tranquilo, porque me dijo, bueno... Si salieron, pues entonces no tiene problema él en que salgan esas pruebas, en que salgan los videos, en que no tiene absolutamente ningún problema y yo tampoco. En ese sentido, ¿tú crees que tal vez Ginny haya tomado esta decisión al enterarse de la preferencia de tu papi? Sí, estoy segurísima
que todo esto es por venganza, no sé por qué tipo de venganza. Sí sé que ella le duele que las preferencias de mi papá, que no debería de importarle a absolutamente nadie, pero ella se ha encargado de en cada oportunidad que tiene mencionarlo. Cuando no tiene nada que ver con lo que lo acusan, pero ahí está difamándolo cada que puede. Ni siquiera mi papá lo ha dicho. En un momento, si ella continuara con este discurso, ¿considerarían iniciar una demanda por discriminación? Pues mira, eso sí le corresponde a mi papá. No sé si lo quiera hacer. La verdad, no lo sé. No lo sé, porque esa sí es la vida privada de mi papá. Eso sí, yo no tengo idea ni sabría qué hacer, pero si él lo decide, yo voy a apoyar a mi papá en cada decisión que él toque. Él lo sabe. Entonces, si decide hacerlo, pues con todo también. ¿Dirías que Jenny es una mujer homofóbica? La verdad, no sé. No sé si es homofóbica, no sé, solo sé que es una mujer muy mala y se le ve la cara. Hola, Lisa y Javi, muchas gracias por su apoyo. Saben que los quiero mucho y saben que pues aquí estamos y gracias por estar con nosotros. Y a las comadritas también. Muchas gracias por apoyarnos, por estar con nosotros siempre. Les mando un abrazo. Pobre, qué ánimo, porque sabe que el día no va a ser positivo. Mucha gente en el chat está pidiendo. No confían mucho en la abogada, que no ha sido lo más fuerte que se pudo conseguir. Recuerden que Daniela Parra no sé cuánto dinero tendrá, ni tampoco Héctor tiene mucho dinero. Es la abogada que hay. Podría haber abogados mejores, pero ¿qué va a hacer? Ya los dados están echados, Elisa, lamentablemente, ¿no? Si eso es una injusticia y descubrimos en 20 años que era inocente, pero bueno, que no sé. Bueno, pero vamos a continuar, comadritas. Nosotros recordarles que en nuestra página web les vamos a estar informando qué es lo que va a suceder con este caso si la sentencia de Héctor Parra y ahora el nuevo cargo que tiene, qué va a suceder, si se va a quedar en los 10 años o se le va a dar hasta 60 años que podría alcanzar una pena de lo que se le acusa. Así que usted se tiene que informar ¿en dónde? En nuestra página web. ¡Vamos! En Chisme No Like estamos estrenando página web. Entra a www.chismenolike, donde Elizabeth Stein y Javier Seriani tienen para ti las mejores y más exclusivas noticias del mundo del espectáculo. Además, podrás encontrar contenido extra después del programa. Así que no olvides visitarnos en nuestro sitio web para estar al día con todas las noticias de la farándula y mucho más. En Chisme No Like estamos... Comadres hermosas y preciosas, aquí nos encontramos con Rubí. Hola, qué bonita. Qué guapa. Ahora se usan así moños. A ver, voltea para que la gente y pantalones anchos, ¿eh? Lo que se usa ahora. El efecto Chayanne. Oigan, comadritas, pero aquí estamos con nuestra comadrita. ¿Cómo te llamas, comadre? Lidia. Lidia, como la mamá de Shakira, vamos. Nuestra paleta de más bonita que ninguna. ¿Qué es lo que incluye y qué es lo que vamos a hacer el día de hoy, mi amor? Mis comadritas hermosas, lo primero que tenemos que hacer es encargar nuestro bello kit que viene con nuestras tres brochas y viene con nuestro delineador, nuestro lip plumper, nuestro labial y nuestro delineador de labios. Y hoy vamos a hacer una transformación en Lidia usando lo que viene siendo la paleta más bonita que ninguna. Aquí ya empezamos lo que viene siendo la cejita y usamos el color tensión. Como ustedes saben, este color se lo podemos usar para las cejitas o no necesitan gastar ustedes en algo para la cejita y nada más lo vamos a ir aplicando. A mí lo que me encanta es que todo viene aquí incluido y en realidad no son seis brochas, son tres brochas, son seis porque son dobles. Correcto, vamos a empezar a depositar lo que viene siendo el color con esta brocha que es doble. Lo que viene siendo circulito lo vamos a usar para difuminar y este que viene siendo chiquirruquis, que también lo puedes usar en la sombra. Lo puedes chiquirruca. Usar. Chiquirruca, lo puedes usar como contorno y lo puedes usar. Pónselo a Javier sombra. Aquí que le hace falta como la cejita de este lado. Mira, que no tengo muy apagado el párpado, ¿verdad? Mira, es casi del color de la cejita. Sí, de qué no, bárbaro. Es que ya lo habían maquillado. A los hombres también hay que hacerle cosas para que nos remarquen un poco. Claro, más bonito que ninguno. Oye, comadrita, entonces hoy vamos a ver la transformación. En minutos, ¿no? En minutos, pero les tenemos una sorpresa. ¿Qué pasó? Yo les traigo cajas a todas las comadritas para que se las firmen ustedes y no nos pueden decir que no. Wow. Si ordenan su caja, hoy van a ir firmada por nosotros. Por ustedes. Me encanta. Vamos a ver aquí, la vamos a abrir. Así es como tú la recibirías, comadre.
con nuestra publicidad y trae un regalo. Trae un regalito de una paleta grande, como ustedes ven. Esta paleta extra. Es una paleta gratis, totalmente gratis. Y vean ustedes. Es esa que están viendo en pantalla. Si tú ordenas el kit completo, comadrita, este es el momento en el que tienes que llamar el kit completo y va a llevar esto de regalo y va a ser firmado y personalizado por el Güero Discotequero. Rubí, te dejamos trabajar. Queremos que la dejes más bonita que ninguna, ¿ok? Claro que sí. Vamos. Señoras, señores, vamos a ver el podcast de Chisme No Like. Señoras, señores, ¡vamos, que vienen las bombas! Así es, ya puedes escuchar Chisme No Like de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y en todas las demás plataformas donde se escuchan podcasts. Exactamente, el podcast de Chisme No Like te permite escuchar nuestro programa cuando tú quieras y donde quieras, en el coche, en el gimnasio, mientras haces las tareas del hogar y además completamente gratis. Solamente nos tienes que buscar Chisme No Like en Spotify o en cualquier plataforma que escuches podcast. No te lo puedes perder, escucha y sigue el podcast de Chisme No Like en Spotify o donde sea que escuchas podcast. Señoras y señores, hay noticia de última hora, breaking news, señoras y señores, se baja alguien de la Casa de los Famosos. ¿Qué? Lo voy a decir más tarde, Lisa, porque estamos muy bajos. No. Empiecen a compartir, comadritas, por favor, no dilo porque si no se van a ir. Bueno, señoras y señores, no va a la Casa de los Famosos. Había firmado un contrato de dólares y millones de dólares, bueno, millones no, pero muchos dólares. Señoras y señores. ¿Quién? Gracias, me lo están regalando en exclusiva porque ya va a salir en todos los medios, pero en este instante somos los primeros en decir que se baja de la Casa de los Famosos. O sea, que se sale. No. O que no quiso a la mera hora. No entra el Diputable. Sergio Mayer no va a la Casa de los Famosos, se cayó el deal. Abran la cámara. Se cayó el contrato. No va Sergio Mayer. Mira, hasta Quesadilla se quedó con la boca abierta. Esto es exclusivo, fresquito. Por eso tal vez entra Lucas. Porque tienen que entrar cuatro. Entró Geraldine, entró La Porcino, entra Montserrat y tal vez entre Lucas hoy también. ¿Es el Serrat novio? ¿Es Serrat o Montserrat? Serrat, que es bien fuerte. Serrat es novia de Guti. Wow. Para que Aurora entienda. Guti, que es el que viene fuerte como líder, que es el guapetón este. Serrat está con Guti, o sea que... Dices, perdón, que para que Aurora entienda, porque se la pasa viendo la Casa de los porque tal vez hay mujeres que ven la Casa de los Famosos, pero no saben los chismes. Entonces, Aurora no sé si sabe que Guti está con Serrat. Tal vez no sabe ni quién es Serrat, Aurora. Bueno, tengo una idea. ¿Por qué no cambian el titular? Pónganle... Sergio Mayer. Sergio Mayer, a pesar de que firmó y se le iba a dar dinero... Y todo esto, yo creo que es por la posición que está persiguiendo ahorita en la política, ¿no? Que le han de haber dicho que no participara. Lucas, ¿no? También se bajó. ¿También se bajó Lucas? Se bajó Lucas, el novio de Cristina. Todo esto, wow, Elisa, todo esto tiene que ver con el escándalo de Talí. No me dije. Se está armando un tremendo pedo. No van ni Lucas ni Sergio Mayer por lo de Talí. Señoras y señores, están desesperados para que entre alguien el domingo. Conmigo no cuenten porque yo no puedo dormir con Adami, con Lupillo, imagínate. No, pero estaría padre, te digo por qué. No. Y que te dejen entrar con tango. Anda vos, Elisa. No, gracias. Pero ve con tango. Sandra Metzger, Elisa está disponible desde el lunes. No es cierto. Para que, ¿qué tenés Javier que hacer? Quiere entrar. Yo aquí te cuido el no, chingado. Pero mira, acá viene Roba, vos te vas, Aurora te cuida Quesadilla, Rubí vende la más bonita que ninguna. ¿Qué problema hay? No. Los chicos de cabina acá festejan. Yo ya estuve en uno, comadres, y imagínense. Pero mira qué bien, te llevan con Maripili, le decís, Maripili, no te huelas el bicho, y esto y lo otro. Señores, titular, se baja Lucas, el novio de Cristina que iban a traer de España, y... y Sergio Mayer. A ver, déjame, estoy jugando y me cierran la cámara. A ver, déjame, ven, Quesadilla, para... Bueno. Te la quería aventar ahí para que luego... ¿Quién entra? Que te... Vamos. Pero ¿quién va a entrar? Metan a Pepe Garza, que también así descansa pero Elisa. Para nada, no, que señores, entre Javier, sí o no, comadres, hagan una encuesta. ¿Quieren que entre Javier o que entre Elisa? Yo voto porque entre Javier. Métanse a las redes de la Casa de los Famosos y pongan hashtag Elisa... No,
Entra hashtag Elisa. Javier Seriani, por favor. Entra Elisa. Ya, cállate. Así, bueno, vamos y además a vas a adelgazar porque ahí hay poca comida. Ay, no sé. Eso es lo único bueno, comadres, que ahí en esos realities se adelgazas. Bueno. Ah, pero no, porque Lupillo entró panzón y sigue panzón. Sí, sí, Lupillo sigue panzón porque sí. Están comiendo mucho arroz y frijoles. Se la pasan comiendo arroz y frijoles en la casa. Lo vamos. Ay, no, ya bueno. Tenemos con los de quesadilla y ahí estar ahí oliendo de multitudes, no, gracias. Bueno, denuncia al Gordo y la Flaca en minutos. Elisa, traes todo lo de Kate, que va a estar muy fuerte. Y ahora vamos con Mariano Martínez, el ex de Livia Brito. Lo agarraron ayer en México. ¿Se acuerdan que le sacamos todos los trapos sucios desde que él nos rentó un Airbnb? Lo conocimos en persona. Él trató con nosotros, tiene unos teléfonos. Te cuento algo, pero te lo voy a contar en el aire, pero es mentira porque no cierran la fecha. Efraín, el ex de Marie Claire, parece que le contó a Alejandra, nuestra productora, que él esperó en el edificio de abajo, nuestro Airbnb, le mandó que nos iban a golpear en ese edificio. ¿A quién? Nos esperaron 4 horas para golpearnos en el edificio frente a Azteca, donde también estaba Sandra Mesberg. ¿A mí? A mí, a ti. Nos iban a golpear, pero no cierra la fecha. ¿Pero es mentira o es verdad? No cierra la fecha, porque ¿cómo nos va a rentar Mariano un Airbnb y mandarnos a golpear? Y todavía no se había separado de en ese tiempo de Livia Brito. ¿Eh? No, y éramos sus clientes y nosotros no ¿cómo sabíamos? ¿Cómo nos va a golpear? Pero miren lo chanchullero que son todos. Están diciendo eso, que no te quise decir nada porque te iba a poner nervioso. Ay, no, pero te hubiera costado mucho, querido, porque nosotros siempre estamos con seguridad. No, además no caminamos por la calle. Te hubiera costado mucho trabajo, querido. Ay, Dios. Bueno, señores, mira, Mariano Martínez. Abran la cámara. Aquí. Ok. ¿Quieres esto, quesadilla? Quiten el letrero para que no se pueda. No me lo tienes a mí, yo ¿quieres te esto, conozco. Quesadilla? Ya me lo va a tirar esto, a mí. Quesadilla? ¡No! ¡Aquí está! ¡Ahí está! Ahí está. ¡Maripili! No, no está viendo dónde está. Ay, no. Me estoy oliendo esto. Quesadilla, aquí está. ¡No! Me va a morder las bolas. Ay, ándale, para que tumbe la cámara. ¿Eh? Señores, bonito, Mariano Martínez, primera parte, lo agarramos y lo arrinconamos con mira, preguntas. Mira, que le ayudes. Abra la cámara, es el chiste del Mariano perrito. Mariano Martínez. Vean dale, ustedes. Dale. Ahí está la bebé que quiere jugar, la bebé. A ver, ven. Ahora sí, termina de jugar con Quesadilla y luego vas con ¿quieren Mariano? Alguien de bajo presupuesto para la Casa de los Famosos? Nosotros tenemos... Pues a él no les cobra, llévenselo a él. Yo voy gratis por la comida, vamos. Cuéntanos cómo quedaron las cosas con él. Muy bien, excelente. Se comentó que ella te estaba demandando. No, claro que no. ¿Fue mentira? Sí. Claro, lo crean todo lo que fui. ¿Tengo todavía relación con ella? Amistad. ¿Por qué terminaron? Momento. Y que puedas contar tu verdad también, ¿no? ¿Hacia qué te refieres? Pues es que quedaste como el malo del puente, no, que si le robabas un chingo de likes, presentaron pruebas. No crean eso. Eso es falso todo lo que se rumora. De su boca no ha salido nada y pues... No sale nada de eso, yo creo que es mentira todo lo que se puso. ¿Alguna vez estuvo embarazada? No, mi hermana, suerte no. Pero sí lo soñaba. Claro, 100%. Somos amigos y nos conformamos con eso en este momento y pues creo que así nos vamos a quedar. Oye, ¿y la situación con el maquillista? ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Él aseguró que lo habrían raptado, golpeado, incluso. Pero es que justo eso, o sea, aquí están los micrófonos y las cámaras para que tú puedas no puedes poner nada de eso porque es un tema muy delicado y pues es un tema que creó él y pues ahí se quedó. ¿Es cierto que lo citaste en el departamento? No. 100% falso. ¿Por qué crees entonces que hizo todo este revuelto, la conferencia de prensa? Pues... No te sabría decir la verdad. ¿Estos videos que presentó el maquillista del departamento y el lobby? No, es que no sé nada sobre ese tema, la verdad. No le creo nada y le encantan las cámaras, ¿eh? Claro, miren, este empón, comadres, ¿se acuerdan cuando ya Livia Brito estaba gritando a los cuatro vientos que ya quería ser madre y que se iban a casar? Gracias a la investigación que nosotros sacamos, donde pudimos comprobar, y tan fácil como se lo dijimos en esa investigación, Livia, checa la camioneta que compraste, que él siempre la andaba manejando, que no tiene la suspensión original, ni las llantas, el rosario,
la ropa, todo lo que le hacía a estos la lobos, transmisión. Hormigas, sí, la transmisión automática. Imagínense, la sacó y como dijo, ¿cómo le hago para sacar una lana sin que se dé cuenta? Ah, ya sé cómo, ella ni lo va a notar. Todo esto, este señor, digo, nosotros logramos que no se casara porque al poco tiempo, fue que menos de una semana... Livia nos escuchó y lo dejó. Exacto, pero este señor, comadres, en ese video que pusimos de lo que le hizo a el maquillista, lo privó de su libertad. Se ve en ese video como cuando él se logra quitar los amarres que donde estaba sujeto de las manos, sale corriendo y va detrás de él. Y de repente, gracias a Dios, aparece una patrulla, este chico para la patrulla y se ve cómo este señor en caliente se frena. Es una persona que es delincuente y el video de antier, vuélvanlo a poner, a ver, búsquenlo, donde se está dando ahí de pericazos. Digo, es una persona de armas tomar este sí, señor. Sí, sí, sí. Miedo. Obviamente hay tantas preguntas para hacerle, el paparazzi, el robo, bueno, y nosotros sacamos lo del perico hace poco, después lo vamos a poner, busquen lo del perico otra vez para ponerlo al final, pero hay más de esto, ¿no? Sí, esa fue la entrevista pues, que le pudimos hacer exclusiva, enfrentándolo a todo eso. Ustedes ven que él, pues nada más con decir que no piensa que ya todo se solucione, todo esto está en un proceso que él todavía tiene legal, pero hay que recordar cuando entre ella y Livia, al paparazzi en México, sin ellos saber que los estaban grabando, lo golpearon y le tiraron su equipo que rompieron. Adelante. ¿Te arrepientes auténticamente de corazón de lo que pasó con el paparazzi? Por haberme exhibido de tal manera, sí, pero siento que fue un error de su parte haber actuado como actúa, pero eso es algo que yo no voy a dar detalles porque al final él ya dijo lo que tenía que decir y... Al final la verdad siempre sale a la luz. Nosotros estamos libres. Estamos tranquilos por algo. ¿Y Livia se sentía de la misma forma? Porque ella de repente como que no le gustan los paparazzi ni la prensa. A nadie le gustan los paparazzi, la verdad. O sea, así de esta forma es bonito. Hay cosas que sí les gusta, les encanta. Pero cuando estás en un momento de paz, tranquilo, pues deseas no pasar por una situación... ¿Livia te pidió que actuaras así con el paparazzi? No, nunca. Lo hice porque era mi pareja en ese momento. ¿Cuál fue una reacción de enojo? No fue enojo, fue una... ¿Defensa? O sea, defensa, ¿no? Como defensa, literalmente. De protección más bien, ¿no? A sí, 100%. Claro. ¿Y eso te ha llevado como ahora a ser más tranquilo, pensar dos veces antes de actuar? Porque de lo malo a lo bueno, dice. Lo que pasa es lo siguiente, cuando uno pasa por una situación así, uno no sabe cómo va a reaccionar y si la otra persona pues, es agresiva, violenta, pues las cosas se van a salir de control. Ya ves lo que le pasa a Pablo Lai. Sí, entiendo. Trato de... Yo, por ejemplo, nunca he tenido un problema así y pues trato... Siempre evito lo más que puedo, la verdad, no soy persona de problema. Lo más que puedo, la verdad, no soy persona de problema. ¿Volverías a andar con alguien del medio artístico? Claro, sí. ¿Eso es lo cual, ¿eh? Novia. No tengo nada. Ahorita estoy muy enojado. ¿Quién te gusta? ¿Quién te gusta? Solo amigas. Pues... Gracias. Claro, está buscando ahora quien lo mantenga, ¿no? No, claro, imagínate. Y la vida que está llevando. Tenemos el paparazzi que pusimos... El día, no me acuerdo. Antier. Que, no. Antier. ¿Sabes qué? Lo tenemos al final del programa, comadres. Les vamos a poner las bombas exclusivas que estuvimos sacando este fin de semana. Y ahí usted lo va a ver a este señor. Ponga la foto, que sea porque para que la gente... Ahí está. Echándose con singular alegría. El de barbita es el ex de Marie Claire. Efraín es el que demandó José Manuel Figueroa y Marie Claire. Y el otro es el que está, Perico, en una disco Flit en España. La verdad... imperdonable. Oye, este pero chico. ¿Te diste cuenta cómo los periodistas no le preguntaron al respecto? A ver, Tetonios, ¿dónde está la noticia? O sea, lo tenían ahí para que lo hubieran enfrentado con eso, que ahí periqueándose en un antro. O sea, hello. Señoras, señores, en minutos vamos a tirar algo muy fuerte de Univisión, El Gordo y la Flaca. Tiene que ver con el reportero de Los Ángeles y la productora general Mariela Cardona del Gordo y la Flaca. ¿Qué tiene que ver con esto? Don Omar y una denuncia al Departamento de Noticias de Univisión, que Univisión está revisando a ver si hay corrupción y conflictos de intereses, porque tanto Despierta América como El Gordo y la Flaca
todos están bajo el departamento de noticias, tienen que ser muy transparentes en un año de elecciones donde se está haciendo agenda política. En este caso va Univision a favor de Trump. Señoras y señores, atención. Vamos a ir a la mirilla de lo que era hace poquitos años la familia real británica. Fíjense la cantidad de personajes que había en ese balcón cuando salía toda la realeza. ¿Cuántos eran los que pertenecían al reino, al kingdom, a la corona? Y fíjense cómo quedó disminuido. Esta fotografía, esta imagen, te va a impresionar los caídos en la lucha. La realeza inglesa se desmorona. De aquella familia real admirada y amada, parece que ya nada queda. Fue el 2 de junio de 1953, tras la muerte de su padre, el rey Jorge VI, que la reina Isabel subió al trono de Inglaterra. Pero esa familia real que ella formó detrás está casi desaparecida. A la gran fotografía del reino, cada día se le borran más personajes. Diana, princesa de Gales, esposa de Carlos, hijo de la reina Isabel, nació el 1 de julio de 1961. Murió el 31 de agosto de 1997. La reina madre, Isabel Bowes Lyon, esposa del rey Jorge VI, nació el 4 de agosto de 1900. Murió el 30 de marzo del 2002. El 9 de abril del 2005, el príncipe Carlos se casó con su eterna amante, Camila Parker. El 19 de mayo de 2018, el príncipe Harry se casó con Meghan Markle. Felipe, duque de Edimburgo, esposo de la reina Isabel, nació el 10 de junio de 1921, murió 100 años después, el 9 de abril de 2021. Reina Isabel II, nació el 21 de abril de 1926, murió el 8 de septiembre de 2022. El 8 de enero de 2020, Harry renuncia a sus funciones y se va del reino con su esposa Meghan. El 13 de enero de 2022, el príncipe Andrés renuncia a sus títulos militares y a organizaciones benéficas reales después de haber sido acusado de abuso sexual. El 25 de diciembre del 2023, Kate Middleton, esposa del príncipe William, desaparece por una misteriosa operación. Hoy en el reino solo quedan Carlos III, Camila Parker y William. Bueno, la foto, me hubiera gustado la foto completa con todas las cruces que queda. No quedó nadie. Quedó Williams. Buscar en el chat de edición y pero poner. Lisa, hoy. Quedó ¿qué? Williams y Camila. William nada más. Williams y Camila es la realeza. Dos personas de 15. Miren, de todo esto solo quedó dos personas. Camila, que además está retirada porque dijo que por estrés no va a aparecer más. Quedó Williams. Williams, sí. O sea, es impresionante. El rey no está. La reina no está. La Isabel no está. No está Kate. No está Harry. No está Meghan. No está Andrés. No está el marido de la reina que murió. No está Lady Di. Quedó solo Williams y Camila. Camila está retirada por estrés. Solo quedó Williams. Pero aunque esté retirada, en este evento que hubo recientemente tuvo que salir. Ahora que Carlos, el rey, tiene, pues que ya se anunció que ya se dio detalle de su cáncer. Fíjense cómo va el palacio con cuentagota, dando toda la información. Y sigue siendo, más adelante, comadritas, les tenemos una mega investigación de lo que ahora se está manejando que le podría haber pasado a la princesa Kate. Bueno, ahora mira, princesa de Gales. Elisa, te cuento que hay una imagen donde baja Camila Parker y William, los únicos dos que quedaron, y atrás se ven todas banderas amarillas que dicen abajo la corona. Cuidado que se está armando un golpe ahí. ¿Por qué crees que sacaron por peteneras del programa La Casa de los Famosos, que allá en el Reino Unido se llama Big Brother, al tío por parte de la mamá de Meghan? Cuando dijo él mismo, dijo claramente, se debería de acabar la corona. Mira, inmediatamente salió de la casa, no duró nada, ni como una un pedo semana en una canasta. Y ahí está William y Harris separados en el homenaje a su propia madre, desaparecida también, misteriosamente. ¿Quién la mató?
Los príncipes de Inglaterra armaron una estrategia para evitar su incómodo reencuentro durante el 25 aniversario de la organización Diana Legacy Award, en el cual se rindió un homenaje a Lady Di. En medio de la profunda crisis de credibilidad que atraviesa el reino inglés por el misterio detrás de la desaparición de Kate Middleton, el distanciamiento entre los hermanos se hizo evidente en este importante evento, donde ni siquiera a través de una pantalla se vieron las caras. Pues mientras el príncipe William se presentó en el Museo de Ciencias de Londres para dar un discurso en el marco del homenaje a su madre, Harry apareció a través de un video y solo hasta el momento en que su hermano abandonó la sala. A pesar de que en su discurso William dijo que su mamá le había enseñado que todo el mundo tiene el potencial de dar algo a cambio y que los jóvenes pueden cambiar el mundo, es evidente que estos dos hermanos no están dispuestos a darse nada para cambiar su propio mundo. Con esta actitud que mostraron abiertamente, demostraron una vez más la complicada relación que hay entre los dos hermanos Windsor, que junto con los últimos escándalos de la realeza, está poniendo en jaque al reinado inglés. Impresionante cómo quedó reducido a dos personas. Ahora falta que todos los hijos empiecen a crecer para que empiecen a hacerse notar dentro de la corona. Fíjate, están las princesas, las hijas de Sara, las cuales se han mantenido por su propia salud mental al margen. Sí. Ahí está la foto que está falta impresionante. Falta Cruz en William, falta Cruz en Meghan, no, falta Cruz. No, pero William ahí está. Bueno, no, ahorita con está. Cruces. No, porque él sí está vigente. Nada más Camila y William son claro, los que están vigentes. Claro, yo lo vigentes. Que quería era... De ahí en adelante todos los demás están fuera. Mira, le faltó una cruz a Harry, ahí está en medio. De lo que estoy también diciendo. También a esta Meghan. Meghan. Pero de ahí en adelante, la del sombrero verde, ¿quién es? A ver, déjame, me acerco. Esa es Kate, le faltó la cruz exactamente a Kate, que está, es la que está de verde. Le falta la cruz al rey, que está en medio. ¿Por qué? Porque ahorita él está enfermo él no de está cáncer. Ahora. Exactamente. Le falta la cruz al príncipe Andrés, que está detrás de su padre, también. Y la esposa de él también, obviamente, por consiguiente, sí. No está vigente, ¿no? Correcto. O sea, no quedó nadie. Señoras y señores, esto es fuerte, esto es grave y es necesario seguir con estas coronas. Bueno. Bueno, pero ahora sí, música de tensión. Es más, de tiburón, comadres. Porque este tema se está hablando a nivel mundial. ¿Qué pasó con la princesa? En este informe que les traemos, de todo se ha dicho. Desde que tuvo supuesto y alegadamente un aborto, fue la información que les dimos el día de ayer. Ayer. Desde que estuvo ella muy enferma y habían dicho que se había ido de este mundo, por todo lo que les vamos a presentar también a continuación de los dobles y los fotomontajes que se ha estado manejando. Sí, así como usted escucha, fotomontajes poniendo a Kate donde no está al lado del príncipe. ¿Qué está sucediendo? En la información que hoy te presentamos se está hablando que hasta la princesa habría estado en coma. Adelante. La princesa Kate, futura reina consorte de Inglaterra, ha sido blanco de especulaciones y teorías conspirativas desde que ingresó en el hospital para someterse a una operación abdominal. Según investigaciones de la prensa española, asegura que la princesa sufre una grave enfermedad que la tendría en coma sin poder realizar sus necesidades básicas y enfrentando una crisis matrimonial. A esto se le suma la polémica de la foto de Kate, que manipuló y para calmar la controversia se dejó ver junto a su marido saliendo de un coche de los terrenos del castillo de Windsor. Pero más tarde fue comprobado por fotógrafos profesionales que se trató de un nuevo montaje. Llevados por la oleada de sospechas en torno a la desaparición de Kate, un gesto que cobra especial relevancia coincide con la reaparición en escena de Rose Hanbury, la amiga a la que algunas conspiraciones culpan de ser la tercera en discordia en este triángulo amoroso. Rose es la supuesta amante del príncipe Guillermo, sospechosa de la desaparición de la princesa Kate.
Recordemos que desde el 22 de marzo del 2019, The Sun, el tabloide, publicó un artículo contando que Kay se peleó con su amiga Rose Hanbury y quería que William la echara de su grupo social. La causa había sido una infidelidad del príncipe William con Rose. El periodista británico Jill Coren también confirmó que sí, es una infidelidad y que todo el mundo sabe sobre esto. La noticia de última hora, una fuente real le dijo al tabloide Us Weekly que el personal superior de Kate no ha podido verla ni hablar con ella y ni siquiera sabían sobre su cirugía hasta que se anunció, por lo que los tomó por sorpresa. Añadiendo que solo unas pocas personas saben lo que realmente está pasando y guardan silencio. Por lo tanto, secretismo y silencio. Transparencia es lo que pide la ciudadanía británica a gritos en una controversia que ha abierto informativos y han aceptado titulares. Ha sido un punto de inflexión para los medios del Reino Unido que ahora sí se hacen todas las preguntas abiertamente y quieren respuestas. Ya mismo. Comadres, a continuación que continúe la música de Tiburón, porque les vamos a presentar un video que supuestamente han tratado de hacer ver como si estuviesen juntos el príncipe William con Kate. Este video nos hemos podido dar cuenta que es un montaje. Nosotros desafortunadamente intentamos pasarles el video. No pasó prueba. Exactamente, pero sí la fotografía. Adelante, por favor. Aquí ustedes pueden ver en este, miren, esta es la foto que supuestamente está corriendo, que es un video. Bueno, esto nos hemos percatado que se trata de un montaje. O sea, sería el segundo, la foto y ahora esto. O sea, es terrible, como ¿no? Si él fuera en el carro con ella. Y esta fotografía la tomaron de un evento donde pues se puede ver ahí a lo lejos que está el pasto verde. O sea, que nada que ver que ellos fueron captados juntos. La quieren mantener viva, entonces, como si estuviera viva. Bueno, está viva, pero... Pero digo, al lado de él, punto. Al lado de él. Si estuviera al lado de él. Yo, la verdad, no puedo creer que sean tan diabólicos en hacernos creer cosas que no son, Elisa. Yo, a mí me da miedo esta gente reptiliana. Ay, tú cuando dices, no crees en los marcianos. No, pero no son normales. O sea, cuando tenemos a Maussan estás así todo escéptico, pero sí crees en los reptilianos. Dicen que la reina era un reptil. Y que, ¿sí o no? Hay videos donde se ve que son reptilianos. ¿Sabes por qué? Porque los caballos le tenían miedo a la reina. Si la señora se la pasa de toda la vida montando caballos. Pero cuando los caballos la veían. Y va a los establos. Es un reptil. Aquí no. ¿Tú no viste la corona que se la pasa a ella en su cuadra y todo el tiempo montando caballo? Claro. Y esos caballos también eran reptilianos. Pero los caballos normales le tenían miedo a la reina. Nada más aquí a este que tiene. Señores, vamos a la cocina para tirar la bomba de Univisión. Y señores, movimientos extraños en la casa de los famosos después de Talí. Se desmoronó todo. Lo vamos a contar con lujo de detalles. Así que vamos, vámonos, porque en la cocina el chisme cachetón, vení, comadre, sabe mejor. Vení, cabina, que te voy a montar. Mira, te uso. Porque estás chiflado. Espera que me tocó. Estoy así, le digo, vamos a bailar y apenas le doy y me gusta caer. Es un cochino. Yo tengo mi cafecito para la bomba, señoras y señores. Sí, ponenos bien el, ¿cómo se pongan, llama? Pongan, comadritas, apaguen el celular, que no les vayan a interrumpir porque llegó el momento del chisme cachetón. ¿Qué bueno, vas a hacer? Esto es lo que nosotros nos gusta tomar con un poquito de cremita. Esto es un veneno. Esplenda, que también es un veneno. Pero el café. Vamos a hacernos un poquito para acá. Mira, este es para... Ah, no, este es para allá, para allá, para allá, para allá. Ay, para Dios, allá. ¿Qué haces? Me estoy centrando, porque mira... ¡Céntrate! Bueno, comadres hermosas, vamos, porque el chisme cachetón está requete bueno, comadritas. Así bueno, que tenemos bombazo. Tenemos bombazo, Lisa. Música de tiburón. Mira, vamos a quedar en el centro. A ver, ¿quieres moverlo? Va.
¿Quieres moverlo? No, porque se ve lo blanco, ¿no? Okay. No te gusta. Bueno. Yo no quiero que se vea lo blanco, o sea, de ese No importa. Dale. Señores, señores, es muy delicado lo que vamos a tirar ahora, muy grave. Les explicamos por qué es grave. Ya el Gordo y la Flaca otra vez está bajo el departamento de noticias. Vos trabajaste en un noticiero, yo trabajé en un noticiero. Cuando trabajas en un noticiero, en noticias, tienes que ser muy transparente y muy correcto. Dicen que cuando trabajas en noticias no tenés que aceptar ni siquiera ir a comer con alguien y que te pague la comida. Esto está, es una regla de todos los periodistas serios. El chisme y el entretenimiento tiene más libertad. Pero lo que es noticias es muy grave cualquier cosa. Que te regale un anillito, te regale una botella de vino. O voy a tu casa y te llevo un regalo. No podés aceptar nada, ni una aceituna. Independientemente de lo que estás explicando, unas de las reglas en división han sido esas. No solamente para la gente de noticias, también para la gente de entretenimiento. Y más si dependes de noticias, como es el caso del Gordo y la Flaca. Gordo y Flaca, que este año se cancela, le van a dar la estrella en Hollywood y se va. Ya los directivos de Univision están buscando el reemplazo del Gordo y la Flaca. Ahora, Mariela Cardona, que era la jefa de Alvis, el acosador de 20 mujeres que entraban a Univision y hubo un juicio y todavía sigue el juicio, ahora en junio viene la sentencia. Esta productora que no se dio cuenta que Alvis, su empleado, acosaba a 20 mujeres de los camarines de Univision, poquito ciega, pobre, estaría saliendo con un muchacho, no voy a decir quién, que maneja a Don Omar. Don Omar, desde que se peleó con Univision porque Jackie Guerrido era su esposa y él acusa que el fracaso de Jackie Guerrido y Don Omar era por culpa de Univision, él sacó pestes hablando de Univision. Ahora vemos a Don Omar en todos los pasillos de Univision, en todos los programas de Univision. Fíjense cómo Clarisa Molina lo recibe como un rey al muerto de Don Omar. Digo muerto. Porque últimamente, bueno, digamos en los últimos 3, 4, 5 años, no ha hecho nada musicalmente dentro de su carrera. ¿Por qué está Don Omar metido dentro de la cadena Univision? Estuvo en Premio Lo Nuestro como un rey. Porque, aparente y alegadamente, la productora del Gordo y la Flaca estaría saliendo con el manejador nuevo de Don Omar. Santa capucha. Esto es conflicto de interés. Mariela con él. Mariela con el señor este, el boricua. Wow. Señores, esta productora está haciendo conflicto de interés para la cadena. Esto periodísticamente es un pecado mortal. Y debería revisarlo el Departamento de Noticias en un año electoral, que van a ser transparentes y tienen que pelear contra Biden ahora que se cambiaron de bando y están con Trump. Tienen que ser muy transparente la cadena Univision. De hecho, los demócratas le pueden sacar cosas, cuidado, si tienen el culo sucio. Pero esto no es todo, Elisa. Ya saben que Despierta América tuvo muchos problemas con sus reporteros. Orlando Segura venía a Los Ángeles, llenaba el hotel que pagaba Univision de prostitutas y sustancias. Y Luz María se tuvo que sacar a Orlando Segura, William Valdés con sustancia, Carlito Luz Calderón María, con sustancia. Luz María es la productora general de Despierta América, que la queremos mucho, pero siempre pone chicos que vienen con sustancias. ¿Por qué no le haces un background check de toxicología? Orlando Segura, Carlito Calderón y William Valdés, tres que estuvieron en Despierta América, tuvieron problemas de drogas. Ahora, el reportero de El Gordo y la Flaca, David Baladés, muy conocido acá en Los Ángeles, que ay, se Davidcito, portó, Elisa, muy perro con Paco Fuentes. ¿Quién es Paco Fuentes? El reportero que golpeó Eduardo Yáñez. ¿Yáñez? Que lo echaron, después que lo mandan a hacerle una pregunta, Eduardo le pega y Univision lo echa por hacer su trabajo de periodista. Este chico, David Baladés, hizo un informe hace poco sobre Downey como el nuevo Beverly Hills de los mexicanos. Pero descubrimos que él vive en Downey, que tiene una mansión que no cierran las cuentas, cuánto dinero tiene. Y además que tenía contactos en la ciudad de Downey. ¿Recibió dinero de la ciudad de Downey David Baladés para promocionar su barrio? Eso es una pregunta. La otra es que aparentemente llega borracho
a las entrevistas. ¿Cómo? ¡Qué borracho! Los publicistas de los cantantes, sobre todo el regional, están muy sacados de onda, que viene borracho el reportero. Y algunos publicistas del regional habrían llamado y a dejarle saber al departamento de noticias Univisión que habría pedido alegadamente, supuesto y alegadamente, dinero Valadez para hacer la entrevista a los gruperos. No me digas. Sabiendo que los gruperos tienen dinero, porque ganan muy bien, porque tienen conciertos y porque hay un budget para promoción. Eso está muy y fuerte, radio, querido. ¿Eh? Eso es muy fuerte. Lo que es muy diciendo. Grave. Pero así llegó a las instalaciones de Miami David Valadez. Si esto es verdad, tienes que tener mucho cuidado y Univision investigar. Si esto es mentira, corre a Miami, cómprate un pasaje a explicarles que lo que están diciendo los publicistas de los gruperos es mentira. Pero ¡fuerte, comadre! Tenemos nosotros, Elisa, mucha información. ¿Y por qué él tiene una mansión en Downey? ¿Por qué promociona Downey? ¿Y por qué tiene contacto con la ciudad? No podés promocionar... Pero, a ver, puede tener contacto con la ciudad porque se, obviamente por su trabajo se dedica a hacer pues reportajes y los ha entrevistado, pero de que haya recibido favores de la ciudad a cambio por ponerlos... ¿Tenemos un gráfico? ...otra situación que es delicada. Y lo que estás comentando también, Javier, es muy, muy delicado. Yo creo que deberíamos de seguir investigando sí, al respecto. Sí, pero no, tienen que investigar. Porque, tenemos porque la casa, esto ¿no? es... ¿Tenemos pues, un gráfico? A ver si... grave, mi querido de Javier. La casa y no se de puede decir Valadez. Nada más así. Yo confío en tus informantes, en tus cucarachas, pero bueno, hay que seguir investigando. Esto llegó a Miami. Uh-huh. La información viene de Miami, que ya se está revisando. Lo de Daniel, lo de Mariela Cardona con Don Omar y lo de David Valadez, la borrachera y el pedido de dinero. Esto es grave, así que cuidado porque estamos en un momento que hay que ser muy transparente y muy limpio porque es un año electoral y hay guerras políticas. Los canales, tanto Telemundo como Univisión, entran en la contienda política y tienen que tener el culito limpio. Mira, lo de la política, aquí hay una situación que lo que se está dando en el mercado latino, el latino está súper interesado en no solamente en la política de aquí de Estados Unidos, también en la política de México, y esto está dando mucho rating. Por ejemplo, también estamos claros que, por ejemplo, en Pitaya se está comprando publicidad de los dos partidos, tanto del republicano y de los demócratas. Sería lo justo, ¿no? Exactamente. Y también podemos decir, mi querido Javier, que los partidos obviamente van a poner un presupuesto en todas las televisoras latinas, no solamente en Univisión. ¿Por qué? Porque pues es como se es que se, los latinos votamos y usa, tenemos mucho ¿no? poder en este momento en el país. Así que bueno, y... Pero vamos a continuar, Javi, porque fíjense que esta semana les estuvimos tirando bombas, comadres, tan importantes, por ejemplo, ahora sí aquí es donde van a ver al amor de Livia Brito de 4 años con quien empezó, así como ella lo puso en entrevistas y en sus redes sociales, convertirse en madre de un hijo de este señor, periqueando. No solamente eso, también sacamos lo de Pati Chapoy. Con Sandra Cuevas, una política. Ahí está otro caso, Lisa. Pati Chapoy, que tiene que pedirle, no puede pedirle, teniendo un programa Prime Time, bueno, Prime Time ya no, porque la sacaron del Prime Time, pero no puede pedirle una política. De la ropa y recibir, porque supuesta y alegadamente la señora esta política está muy molesta con ella, porque le dijo que la iba a sacar en Azteca y no pudo cumplir. También estas bombas que manejamos esta semana. No, esta semana tuvimos un montón. Vamos a verlo antes de tirarlo de la casa de los famosos. Chismenolay, siempre un paso adelante, siendo la brújula del espectáculo. Esta semana rompimos con varias exclusivas que fueron de impacto. Dejamos al descubierto a Patti Chapoy y a la alcaldesa Sandra Cuevas con tejes y manejes y todo por unos trapos. El arreglo de uso de suelos e instalaciones de servicios y permisos de locales habrían sido los beneficios que habría tenido para sus hermanos de Patti Chapoy la presentadora Ventaneando a cargo de Sandra Cuevas. A Patti le encanta vestir de marcas, sobre todo Carolina Herrera. Aparte de decirle, te voy a dar una entrevista,
según la información de supuesta y alegadamente nuestras cucarachas nos dan, le dijo que le iba a conseguir prendas de Carolina Herrera. Como bien lo dijimos, desde el mes de noviembre, esta semana se confirmó el nacimiento del hijo primogénito de Fernando Colunga y Blanca Soto. En exclusiva, estamos en el Mercy Hospital. En ese building, en este edificio que se ilumina aquí, en el piso 7, es la habitación 704, donde se confirmó el embarazo de Fernando Colunga y Blanca Soto. Aquí estamos, Chimenolay. Caiga quien caiga. En exclusiva, exnovio y quien habría sido esposo de Livia Brito, Mariano Martínez, lo cachamos en plena fiesta dándose un tremendo pericazo. ¿Saben con quién se encontraba? Nada más y nada menos que con Efraín, exnovio de Marie Claire. Ahí está de negro y ahí va a hacer la acción de... ¡Oh! Paulina Rubio, me quedo en causa. Comadrita, usted entiende. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Se lo está metiendo todo en la nariz! Ahí está el perico verde, qué lindo el pajarito. Ya. Señores, está dándose un pase de los más grandes que puede darse en España. A ver, cuidado, cuidado. ¡Ay! Chisme no Light descubrió a el exfutbolista mexicano y socio de Gerard Piqué, que salió toda una fichita, desde mujeriego hasta deudor alimentario. Claro, está apurado para hacer la residencia en España, para escaparse. Dicen que más nunca lo van a encontrar ni lo van a extraditar a México. Porque, a ver, ¿cómo Nezatlón no va a cobrar? Sabemos que Nezatlón paga muy bien, paga siempre, no va a ir gratis. Claro, pero a todos le pedía a Lisa que le paguen en cash, claro, para esconderlo, para no darle a las madres de sus hijos. Sí tienes dinero porque estás trabajando con Piqué. Piqué, yo entiendo que, digo, aquí hemos dado pues conteo de todos tus negocios que te han salido mal. Pero si le estás pagando en efectivo, este señor tiene compromisos. Comadritas. ¡Qué fuerte las bombas, eh! Así es, mis queridas comadres. Bueno, pero para concluir, tenemos que recapitular, mi querido Javier. ¿Qué? Que Sergio Mayer se baja de la Casa de los Famosos, señores. No entra a la Casa de los Famosos. Ya iba a entrar el domingo, pero no entra, Lisa. Ya estaba todo planificado, planchado y acordado, y de último momento decide no hacerlo. Esta es una exclusiva de Chisme No Like. Se baja porque después de Tali hay muchos problemas, se baja Sergio, se baja Lucas, el novio de Cristina, y están buscando con bajo presupuesto dos personas que entren. Yo propongo a Lisa. Yo propongo a Javier. Pero mis queridas comadres, aquí estamos con la comadre. ¡Vamos! Comadrita, a ver, vamos a estarles firmando las cajitas. Vean aquí, mira, vente acá que no le voy a poner bien esto. Con Seriani. Con amor para ti, comadrita. Aquí vamos a poner Elisa Beristain. Y Beristain. Y aquí Chisme No Like. Chisme No Like. No Like. Así que si tú hablas en este momento, ¿qué es lo que se van a llevar, mi querida? Se van a estar llevando lo que viene siendo el kit completo, y las primeras 50 personas que llamen para ordenar se van a estar llevando una cajita autografiada por nuestros favoritos, Elisa y Seriani. ¡Vamos! So, llámenos ya, chicas, al 562-248-6685 aquí en Estados Unidos, y en México nos pueden marcar. Ahí están los teléfonos. En México pueden marcar al 712-159-6071. Márquenos ya para que se lleven su paletita con su regalo, aparte de su sombra de 18 colores en tamaño grande. Vean y usted. Es una oportunidad de su vida, chicas, porque estamos agotando nuestros kits de más bonitas que ninguna. Vamos a ver el antes y el después de nuestra amiga Lidia. Por favor, miren qué impresionante el maquillaje que ayuda. Con la paleta de más bonita que ninguna. ¿Cómo te sientes? Más bonita que ninguna. Vamos, con esa voz de locutora de radio. Me encanta. Bueno, comadres, nos vemos el día de mañana. Gracias, comadrita Rubí. Gracias, Yubi. No se olviden de marcar, porque el chisme es vida. ¡Vida! Vamos a la casa. Suscríbete, compártete, campanita tan tan. Suscríbete, compártete, campanita tan tan. Suscríbete.